Señores, ya estamos de regreso. Tenemos un pequeño problema aquí con el micrófono. Lo teníamos bloqueado, pero ya creo que ahora sí ya nos pueden escuchar. Lo teníamos apagado. Bueno, señor, ya estamos de regreso. Pues muchas gracias por seguirnos aguantando. Estaba esperando a que regresara todo el sonido y poder seguir con el programa. Pues con lo que les decía, por ahí vamos a tener la presentación acerca de lo que es la, valga la rebuznancia, de la presentación de ventas. Justamente hablar de cómo debe de hacerse una buena presentación, no cómo darse, sino cómo crearla, cómo manufacturarla en PowerPoint, que es la como que la herramienta más común para hacer las presentaciones de ventas. Hay una cantidad de otras herramientas que también pues son bastante interesantes, pero pues a veces si no tienes una buena dinámica de cómo sintetizar tu oferta, la oferta que tiene tu empresa de productos y servicios, entonces se vuelve un poco a veces complejo, ¿no? Como decía hace rato que no me escuchaban, era pues muchos estamos acostumbrados a que una presentación de ventas tiene que ser como de 40, 45 slides y hay unos que dicen que suficientes son con 35 y la verdad es que hoy en día el mensaje tiene que ser lo más reducido posible, porque realmente pues muchas veces la audiencia a la que te estás dirigiendo no tiene tanto tiempo para que le eches un choro mareador bien largo, ¿no? Entonces, y principalmente es porque al final del día casi se acuerdan como que el 30% mucho menos de todo lo que le dijiste. Entonces, cuando hay una mala costumbre a veces de que vamos con un cliente y tratamos de darle la presentación de todos los productos de la empresa y todos los servicios, y estamos hablando que a lo mejor tu empresa o los servicios que tienes es una gran cantidad de estos, y pues el cliente nada más lo atiborras de información, no capta quién eres, cuál es el valor agregado que le vas a dar, ni tampoco capta pues cuál es la relación de valor que tuviera él contigo, ¿no? O sea, a lo mejor te empieza a ubicar como, a lo mejor tienes el mismo catálogo que el otro, a lo mejor nada más contigo voy a negociar por precio, y pues no alcanzas a realzar esa cuestión de cuál es la verdadera razón por la que debería hacer negocios contigo. Así que vamos a empezar con la presentación. Como hace rato está en inglés, está porque anteriormente la utilizamos para otros fines en otro lugar, pero yo se las voy traduciendo, ¿no? Le llaman el de Killer Sales Presentation porque es un término, pues ahora sí que gringo, para las presentaciones de ventas. Le llaman Killer porque realmente es una presentación de ventas que va enfocada y totalmente dirigida a traer resultados para tu finalidad, que es llevar al cliente a tomar una acción, ¿no? O sea, al final del día, aunque tengas una presentación de 20, 40 slides y el cliente no es invitado a hacer una acción, ya sea que dé seguimiento, a que visite un website, a que le mandes información o simplemente lo dejes pues motivado a seguir recibiéndote, seguir dándole más presentaciones, entonces tu presentación de ventas no sirvió para nada. O sea, nada más fue como que algo muy informativo y al final del día pues no llegaste a nada, ¿no? Lo que decíamos, hoy en día pues muchas de las presentaciones son de más de 20 slides que contienen lo que es la empresa, la industria, la historia, el background, los objetivos del proyecto, la arquitectura de la solución, el caso de la tecnología, el plan de desarrollo. Y prácticamente para cualquier cosa que quieren mostrarle a los clientes están pues prácticamente usando lo mismo. Entonces se vuelve repetitivo, se vuelve rutinario, y lo peor es que pues te avientas como unos choros de 20 slides ahí hablando de quién es la empresa, quién la fundó, y la verdad es que a veces al cliente no le importa tanto eso, le importa más el qué vas a hacer tú por él y qué le vas a resolver, ¿no? Y también una forma de cómo vas a identificar el problema que tiene hoy en día. Vamos al siguiente slide. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Pues justamente, para el slide número 10, ya aparece una clase, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ibas a la facultad o en la preparatoria? Bueno, en mi caso tocaba que dieran las presentaciones todavía con acetatos y que le iban a la, se sacaban copias y les ponían en un proyector. Y hoy en día, pues ya obviamente ya hay más tecnología. Pues simplemente cualquiera que te esté dando una presentación de muchos slides para el slide número 10 o antes, a veces depende del presentador, ya te estás durmiendo, ya estás todo aburrido, ya no te puso atención, ya no,
Si tú le haces una pregunta a él ya está todo perdido, o sea, ya ni siquiera captó el mensaje. A veces, ni aunque le des toda la historia de la empresa, ni siquiera le puso atención a eso. O sea, ya nada más está ahí por compromiso. Entonces, tienes que hacer una presentación realmente dinámica que le sirva a tu empresa para poder, pues, realmente vender. O sea, que es la razón de esto, ¿no? O sea, hay diferentes interlocutores de los que vamos a tener. Algunos van a ser, pues, con diferentes finalidades. O sea, al final del día, a quienes les estamos presentando tienen diferentes intenciones, tienen diferentes razones, ¿no? Vamos al siguiente. Antes de empezar, pues justamente que tenemos que saber cuál es el objetivo de la presentación, lo que decía ahorita, es el, pues mucha de la gente, pues son diferentes razones por las que van a interactuar contigo, que van a realmente interactuar por una razón en específica, ¿no? O sea, no es lo mismo que le estás presentando a un cliente por primera vez, o que le presentes a un posible socio de negocios, o que le presentes a un banco para obtener financiamiento, o que le presentes a hasta los proveedores, ¿no? Son diferentes las razones por las que lo haces, y en base a esto tú tienes que hacer toda la planeación y preparar esa presentación, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si le vas a presentar a alguien que le vas a hacer lo que llaman el pitching, que es el, pues, realmente presentarle tu idea de negocio a alguien para que sea tu socio, invierta. Pues de hecho, hay cuates que te dicen, te doy un minuto o segundos algunos, y en ese tiempo tú dame la idea toda resumida y sintetizada, y si está, me atrae, como me lo dijiste, man, ahí está la lana, hazme tu socio, pasemos al siguiente fase del proceso. La presentación la tienes que adaptar a toda la audiencia, ¿no? Si vas a hablar con abogados, pues tienes que tener algunos términos por ahí previamente investigados, previamente puestos en la presentación, de forma de que puedas llevar a cabo la conversación con ellos para que realmente sea fructífera esa presentación, ¿no? Vamos al siguiente. Ahí no se ve mucho. Bueno, esos son los grupos de audiencia y los intereses principales de cada uno. Cuando lo que decíamos ahorita, o sea, lo que son los clientes o los prospectos, pues justamente lo que les interesa a ellos cuando haces la presentación es que sepan cómo van a resolver su problema, cómo van a aliviar su dolor, la parte financiera, o sea, cuánto les va a costar, si lo tienen que desembolsar todo de un trancazo, o si realmente, pues, es una venta a lo mejor financiera, es decir, que no tienen que desembolsar todo, que hay facilidades para que ellos puedan consumir lo que tú haces, que hay facilidades para que ellos puedan pagarte. Que eso ya cuando estamos haciendo negocios es una marca, una diferencia a veces más fuerte que el precio, ¿no? El precio siempre es puede ser un factor muy interesante para que alguien se decida por algo. A veces hasta habla mal de ti cuando te bajas mucho el precio, porque inclusive hasta el cliente puede llegar a pensar de que es que no es de buena calidad y por eso te bajas tanto el precio, ¿no? Pero hay veces que el mismo cliente dice, pues te pago lo que cuesta, pero mejor véndemelo financiado, ¿no? O sea, quiero hacer negocio contigo, pero no tengo la lana ahorita para sacarla. Pero si me das oportunidad de hacerlo en pagos o pagarlo al final de un periodo y lo firmamos por contrato, pues al final el cliente ya tiene un aliciente para poder hacer negocio contigo, ¿no? Y el otro valor, pues, viene siendo el retorno sobre la inversión. O sea, hay muchos de los clientes, inclusive, te piden que tú le presentes a él el posible retorno de la inversión y que lo lleves de la mano para ellos ver cómo pueden calcularlo, porque hay veces que el mismo cliente no alcanza a aterrizar ni sus propios problemas, que aunque tú estés desde afuera y digas, yo me dedico a vender una solución muy puntual, te va a resolver estas problemáticas, pero tu cliente las tienes, pero no alcanzas a verlas porque estás en tu ceguera de taller. Es mucha labor del vendedor que esas situaciones se las aterrices y se las plantees en la presentación y durante la presentación, y que realmente el cliente pueda ver tanto la parte financiera y la parte de retorno de la inversión para que se vuelva alguien consciente y pueda ser, pues, ahora sí que un posible tomador de decisiones, aunque no lo fuera la persona inicial, pero por lo menos ya está encauzado a poder aterrizar la problemática que tienen y que se den cuenta y que puedan consumirte, ¿no? Al otro grupo de audiencia vienen siendo los venture capitals o inversionistas, que vienen siendo
los capitales de inversión, por capital semilla, el ángel, los fondos de inversión por ahí, que cuando quieres dinero, quieres crecer tu empresa y que lo quieres hacer a un plazo futuro y que tu empresa realmente tiene un gran potencial para generar negocio, generar valor, pero principalmente dinero, es donde los fondos empiezan a voltear, es donde te empiezan a poner atención. Pero para esto, para que tú hables con ellos, tu presentación ya no va a ser la misma del cliente, ¿no? No le vas a hablar tanto de que qué hace ese producto por ti o un problema puntual, sino ya le vas a hablar un poco más de cómo está integrado tu equipo, las capacidades de tu equipo, lo que viene siendo el capital intelectual, el capital intangible, evaluado, lo que viene siendo el tamaño del mercado, hacia dónde se dirigiría la empresa, las oportunidades nuevas que se están dando en base al mismo comportamiento del mercado, al comportamiento de gobierno. En el caso de México, pues con todo lo que estamos viviendo, hay una gran cantidad de riesgos que sí están saliendo para muchas industrias, pero al mismo tiempo, si los ves desde otra perspectiva, son bastantes buenas oportunidades si los ves fríamente como negocio. Lo que vienen siendo estrategias de salida, o sea, de si van a invertir en esto y no funciona, ¿cómo pues realmente tu fondo vas a quedar cubierto para que no mueras junto conmigo en el intento, ¿no? O sea, son, al final del día, muchos dirían que no, es que si le metes dinero a una empresa, te mueres junto con ellos, y pues no necesariamente. De hecho, los fondos no piensan así. La mayor parte de los fondos de inversión y de capital no son lo que llaman patrimonialistas, ¿no? O sea, ellos compran empresas para invertir, para que ese dinero que están metiendo ahí se vuelva más dinero, ya sea a través de los resultados de la misma empresa o que simplemente la empresa se evalúe más cara y la vuelvan a vender. Muy pocos fondos se quedan con una empresa por más de 5 años, inclusive plazos muchos menores. O sea, lo que quieren los fondos es, yo meto el dinero, meto $1,000 ahí, yo quiero que se vuelvan 2,000 en tanto tiempo. Como dijimos, por resultados de la empresa o porque la empresa se evalúe mucho más por el resultado de mi inversión. El otro grupo, la otra audiencia que viene siendo, pues justamente son cuando hablas de revistas, cuando hablas de prensa, cuando hablas de medios de comunicación, ya quieres compartir otro tipo de información, ¿no? Ahí no le vas a decir de quiénes están en tu equipo. O sea, obviamente hay casos en los que sí tienes por ahí algunas estrellas que quieres compartirle a la prensa, de que tengo a unos rockstars muy buenos para tales áreas, para ventas, para producción, pues porque al final del día eso te da cierto renombre, ¿no? Que participen contigo en el día a día. Pero principalmente a una prensa, lo que tú le vas a compartir son las tendencias de mercado, lo que vienen siendo las, cómo te diferencias de otras posibles soluciones en el mercado, las experiencias de los clientes, cuando ellos te lo permiten, porque eso sí es algo bien crucial, que mucha gente cree que porque ya le dio servicio a un Axtel o ya le dio servicio a un Telmex, puede ir y decirle a medio mundo que le vendió X solución, y no puedes. La verdad es que tienes que tener un previo acuerdo de autorización del cliente, tanto del área de marketing de ellos, y ya hay una cantidad de firmas ahí que tienes que recabar para que tú puedas publicar que pues tienes un caso de éxito con ellos, ¿no? De hecho, muchas veces, aunque les haya salvado la vida al cliente, no te van a permitir que publiques algún caso de éxito de un tema muy puntual, ¿no? Porque hay veces que el que tú lo hayas resuelto, pues da a entender que ellos tuvieron una problemática, y cuando se asume que esa problemática existió, si hubo algún tipo de daño a tercero o afectación, pues ya les estás creando el caso. Entonces, realmente es complicado, o sea, siempre tienes que tener como que el permiso del cliente para poderlo publicar. Ya que lo tienes, ya te agarras poniéndolo donde quieras, ¿no? Pero bueno, lo pones obviamente como por un periodo, ¿no? Te dan como que un plazo, te dicen, puedes publicarlo por un mes, una semana, o nada más una publicación en tal revista, y casi siempre es previamente validados por ellos, porque hasta eso, o sea, no quieren que uses cualquier léxico, ¿no? ¿Qué más vemos ahí? La convergencia de la tecnología. Cuando la tecnología está saliendo, pues mucha dentro de la dinámica de la generación de tecnología es el ver cómo esta tecnología interfiere o participa o converge, como dicen, con otras tecnologías, ¿no? Que por resultado va a cambiar modelos de negocio, modelos de servicio,
una gran cantidad de cosas. El otro grupo en audiencia viene siendo los partners estratégicos. Ya ahora sí que hablemos de proveedores o hablemos inclusive a veces hasta de competidores, pero cuando hay un tercero que puede afectar a los dos, puedes aliarte con ellos o simplemente cualquier otro aliado de negocio, ¿no? Y ahí ya les empiezas a presentar, a hacer una presentación más puntual con temas más dirigidos igual, ¿no? Hablar de clientes, hablar del valor agregado que pueden hacer como resultado de la sinergia, como la solución de que trabajar en juntos les va a traer más negocio a los dos, porque al final del día realmente uno salía con gente pues para tener más ingreso, ¿no? Más dinámica de negocio. Otro grupo de audiencia hacia donde tienes que hacer tu presentación muy puntual, muy dirigida, es cuando ya hablamos de grupos geográficos, ¿no? Ya si tu empresa es bastante grande, ya empiezas a hablar de una forma más local, ¿no? Ya empiezas a hablar de, aunque sea la empresa que exista en México, en Centro y Sudamérica, realmente la presentación lo hablas ya orientado a ese mercado foco. O sea, si llego a Costa Rica hablando de los super resultados que tuvo la empresa y cómo resolvimos cosas en México, muy probablemente entre una locación geográfica a la otra no hayan tenido los mismos. Y ahí es donde empieza a complicarse. No te ponen atención, es que a mí que me importa cómo lo resolviste en México, ¿no? Es a lo mejor se parecen una que otra cosa. A mí dime cómo va a aplicar ese modelo aquí en Costa Rica, ¿no? Entonces tienes que aterrizar las soluciones, lo que vas a hablar a la audiencia, aunque sea una parte geográfica y aunque sea el mismo servicio que des en las dos, tienes que adaptarlo a lo que estás resolviendo en ese punto geográfico. Vamos al siguiente slide. ¿Cuál es la estructura que se propone normalmente hoy en día para una presentación? Esa es la parte más dolorosa de aceptar, porque estamos acostumbrados, como decíamos al inicio, a querer dar toda la información en una presentación. Y realmente las presentaciones hoy en día casi siempre son ya de 8 slides. Obviamente no todos se han adaptado aún a esto. Hay muchos que todavía dicen, ah, yo quiero darles toda la historia de mi empresa y la historia del fundador y cómo llegó al cielo y una cantidad de cosas. Que pues la verdad te acabas bien aburrido como para cuando vas al slide número 20 ya no me estás esperando a que te presenten lo que estás esperando escuchar para hacer a lo mejor una o dos preguntas y ya. Pero realmente cuando tienes una presentación bien larga pues acabas aburrido, ¿no? Bueno, en el caso de cuando son eventos de mercadotecnia, hablando de desayunos, pues realmente la gente se aguanta porque pues, les presentan 20 slides, 40 slides, pero porque te están dando a desayunar, ¿no? Estás bateando una comida gratis ahí por aguantar una presentación de 40 slides. Pero realmente lo que necesitas y lo que tienes que hacer con las personas es no solamente por la síntesis del mensaje, sino también por el respeto al tiempo de ellos y para obtener más rápido lo que estás buscando es una presentación bien corta. Normalmente son, hoy en día ya son de 7 u 8 slides. Así como está la estructura propuesta, es como estamos viendo muchas presentaciones en Silicon Valley y de hecho en una gran cantidad de industrias que se están adaptando a esto, porque lo que buscan es justamente transmitir el valor agregado de tu producto, ¿no? Es el por qué eres la mejor opción y por qué deberían de hacer negocio contigo. O sea, cuando das un choro muy largo no alcanzas a percibir esto. Entonces, la estructura pues viene siendo el título, o sea, el nombre de la presentación. ¿Qué es lo que estás resolviendo? ¿Cómo lo resuelves? Y los beneficios. Aquí es donde empieza el show, porque muchas veces los beneficios lo quieres poner como tu solución y es donde tienes que sentarte con tus especialistas, con la gente de comunicación de tu empresa o mercadólogos. Y si eres una one man band, entonces pues tú mismo vas a tener que definir correctamente qué es tu solución y cuáles son sus beneficios, ¿no? Para que lo puedas transmitir de una forma como tal. Las experiencias que tengas con clientes o validaciones, las ventajas competitivas que se tienen, que hay veces que no necesariamente la ventaja competitiva es el beneficio, o sea, ahí es donde empieza lo complejo.
sea, tienes que identificar correctamente el beneficio, pero a lo mejor ese beneficio alguien más lo hace, pero tú tienes que tener identificado cómo tú das una ventaja competitiva contra esa otra persona. El about us, que viene siendo el acerca de nosotros, no es que le des todo el verbo de desde cuándo, cuántos gerentes tuviste, toda la experiencia del fundador. O sea, no, simplemente es el dónde, quién eres, dónde estás, cuándo te fundaste, dónde te encuentran. Y el cierre, ¿no? ¿Por qué eres tú la mejor opción? Vamos al siguiente slide, que ya vamos a hablar prácticamente uno de cada uno. Es el primer slide, pues justamente es el identificarse, ¿no? ¿Qué producto, qué servicio, qué vendes, ¿no? ¿Qué empresa eres? ¿Para quién está preparada? ¿Preparado por quién? Toda tu información de contacto ahí. O sea, sí, normalmente lo que te recomiendan es que esto lo pongas las primeras dos renglones en la parte central y la información completa de para quién está preparada y por quién en la parte inferior del lado derecho. Pero obviamente eso es opcional, es una recomendación que dan, pero pues es una forma en la que puedes empezar de la conversación inclusive desde ahí. Vamos al siguiente. El dolor, que son de las cuestiones más complicadas de vender al momento de identificar y hacerle ver al cliente. Es el cuál es realmente el problema que identificas con el cliente y por qué es importante resolver ese problema, ¿no? O sea, cuando escuchas los pitchings de las empresas para obtener fondos o obtener socios, esta es una de las cosas más valiosas que tienes. O sea, empiezas a hablar, por ejemplo, una empresa que quiera hacer bolsas de carbón que no se manchen para las carnes asadas en Monterrey, pues a lo mejor tendría que decir, anteriormente hacías una carne asada y te manchabas los dedos cuando abrías la bolsa. Hoy en día este problema pues es muy importante porque te lavas las manos y gastas agua. O sea, creas un precedente, un antecedente y creas como la historia de por qué deberían de ponerle atención a esa problemática, ¿no? Aquí es justamente lo que comentaba, que hay veces que el cliente tiene el problema, no tiene idea de cómo visualizarlo, pero tú tienes que educarlo a visualizarlo, tienes que hacerle más sencillo la forma de identificar el dolor que él tiene. Hay casos en los que sí son más visibles y esos son más sencillos, ¿no? Porque ya nada más trabajas directamente sobre eso. Vamos al siguiente slide. La solución. O sea, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? ¿Qué es lo que tú vendes? ¿Cómo es que tu producto o servicio realmente resuelve ese dolor que encontraste y que le ayudaste al cliente a identificar? Y aquí empezamos a hablar un poco de lo que llamamos la propuesta de valor. La propuesta de valor es justamente esa cuestión de solución que tú haces por el cliente que en teoría nadie más hace, ¿no? Que es la razón por la que ellos tendrían que hacer negocios, ¿no? Aquí tienes que empezar a hablar un poco de cómo tu solución impacta positivamente al cliente y lo lleva a un determinado resultado. Pero esto, lo divertido de esto es poder hacerlo de una forma sintetizada. Vamos al siguiente slide. Ahora sí que aquí hablamos de los beneficios, ¿no? De justamente de hay que una parte muy importante que se tiene que tener para las presentaciones es el tener cuantificaciones de cómo lo vas a impactar, ¿no? O sea, decir, tener figuras identificadas de cantidades si es vas a ahorrarle alguna cantidad o porcentaje. Y justamente esas cantidades tú tienes que tener forma de poderlas a respaldar, ¿no? O sea, si vas a decir, le vamos a generar un ahorro en 40% de la compra de tal material, tienes que poder explicarlo y tener una forma de cómo realmente demostrarlo, ¿no? Al final del día, ya cuando hables hoy en día con clientes, hay veces que ya es un poco más matemática la situación, ¿no? Te piden de a ver, demuéstramelo aritméticamente, ¿no? O sea, aquí también no hay que malentender los beneficios y los valores con funcionalidades. Vamos al siguiente slide.
aquí es justamente tu experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo has hecho, cómo has tenido esta experiencia? ¿Cómo realmente has, puedes comprobar lo que dices que puedes hacer? O sea, en el desarrollo de una empresa hay varias fases en el sentido de que puedes lanzar un producto y pues puedes tener ya las experiencias usuarias vivas cuando te fue bien, o inclusive cuando lo tienes como prototipo. Ahí es, hay una situación aquí que puedes tener muy, muy clave, que a lo mejor mucha gente no lo tiene identificada, pero no se atreve a usarlas porque a veces lo hacen obvio, como si creyeran que para yo poder tener un, una experiencia de un cliente tiene que ser un producto terminado. Y no, puedes tener un prototipo siempre y cuando hayas tenido experiencias usuarios como parte del lanzamiento y de la creación de ese prototipo. Cuando tú le dices a alguien, oye, yo tengo tal, voy a lanzar un servicio, hoy en día uno sale a la venta, pero creo que te puede servir a ti una vez que ya salga, pero tengo tales pruebas de concepto en este momento corriendo con una farmacia, con alguna empresa en particular, que van a poder dar su testimonio de cómo les fue con ese servicio, ¿no? Y obviamente, pues, con dentro de la dinámica de la creación del producto y el servicio, esa, esa interacción con ese posible cliente, pues le va a servir a cualquier nuevo cliente como una referencia de que sí hay gente interesada y gente que puede usarlo. Solo para hacer un breve hincapié en eso, es que cuando tú tienes ese producto que estás desarrollando, normalmente tú vas y negocias con clientes. Oye, te quiero que experimentes esto, te lo doy gratis durante el tiempo que lo estás experimentando. O le puedes decir a la empresa, ¿sabes qué? Voy a lanzar un producto, pero cuando quiero que hagamos la prueba de concepto contigo, porque tú eres el tipo de cliente que puede ser más idóneo para mi solución o producto, y cuando lo saque, pues tú vas a tener un precio preferencial. Muchos de los clientes te van a decir que sí, y va a haber algunos también que te digan que no, que porque no les gusta que sean conejillos de indias, ¿no? Pero ya tiene mucho ya que ver con tu, con la forma en cómo tú lo vendas, ¿no? Entonces, al final del día, esta experiencia, los clientes que ya tengas y ya tienes el producto ya, ya operando en mercado, entonces aquí es donde tú justamente lo das a entender. Y justamente dentro de la forma en cómo lo das a entender, tienes que mostrar que no eres un gran riesgo de interactuar contigo, ¿no? Sino que simplemente es una solución que va a agregar valor. Y aún aquí, aquí seguimos vendiendo la solución o el servicio. Vamos al siguiente slide. La competencia, que está un poquito empalmado, pero bueno. La, justamente aquí hablamos de competencia, lo que viene siendo la ventaja competitiva. Es el por qué lo hacemos mejor. A lo mejor si tenemos algunas posibles dudas de los de clientes anteriores que ya han dicho, oye, es que tengo dudas con respecto a tu competencia o a soluciones alternas que me dan el mismo resultado que tú, a lo mejor aquí puedes mencionar una o dos. Nunca menciones a tu competidor, ¿no? Porque lo vas a hacer que también vayan a buscarlos. Pero simplemente lo que tienes que hacer aquí es ser muy puntual en por qué eres mejor que los demás. Resuelve de forma anticipada esas posibles dudas que puedan salir. Obviamente saldrán otras que no tienes ahí, pero nunca mencionar a los competidores. Pero aquí seguimos justamente es trabajando en que si ellos tienen posicionado en su cabeza una posible solución que reemplace lo que tú haces, con lo que tú pongas aquí tiene que ser suficientemente claro para que ellos pongan en duda el usar esa competencia, ¿no? Que te identifiquen a ti como una verdadera solución de valor para alguna cuestión muy, muy puntual. Vamos al siguiente. Aquí hablar un poco de nosotros, ¿no? Hablar de tú mismo, si estás trabajando para ti mismo, si eres un freelance o de la misma empresa, ¿no? La experiencia que tienes en el ramo. Aquí cuenta mucho el aunque la empresa sea nueva, pero a lo mejor tú eres un experto de años en la industria, cuenta bastante. Los recursos y las alianzas, los socios, aquí hablando de si estás trabajando junto con un MIT, con el TEC, con la UANL, con la UVM, con la universidad que sea, si estás trabajando de la mano en el desarrollo de tu producto, aquí también ponlo. Si estás trabajando con
instituciones de gobierno que te donan fondos para que lo hagas, aquí también es donde lo tienes que poner. Si tienes lo que llamamos ahí el portafolio de clientes, ¿no? Lo que son los usuarios o early adopters. Los early adopters son los clientes que decíamos hace un momento, de que cuando estás haciendo el experimento, cuando estás obteniendo experiencias de usuario, cuando estás dándole forma al prototipo, esos son los early adopters, porque son los primeros que te van a decir, ¿funcionó en esto? O la interfase de usuario o de visualización de lo que tú me quieres dar en una aplicación celular, por ejemplo, es horrible. Pues ya te van dando, pues justamente opiniones, te van dando un feedback para que tú lo puedas corregir, ¿no? Y pues también el equipo, ¿no? En el caso de que tengas gente de mucho renombre, si tienes doctores por ahí en cualquier rama o simplemente ingenieros de mucho renombre que tengan un perfil profesional que te sirva a ti para darle validez a tu empresa, ahí es donde lo mencionas. Vamos al siguiente slide. Y pues justamente este es la parte, el final, ¿no? Justamente aquí pones una sección de gracias, preguntas y respuestas, y nuevamente toda tu información de contacto, ¿no? Como recomendaciones es justamente que tengas ya un perfil de presentación ya para tus clientes predefinidos. O sea, muchas empresas tienen ahí por una cuestión de imagen corporativa ya desarrollada, que nada más es de estarlas aplicando cada vez, ¿no? Cada vez que quieres interactuar con un cliente, ya tienes predefinido una imagen corporativa, ¿no? De cómo deben de ser tus presentaciones, de qué tamaño debe ir el logo, de qué colores, en qué lugar, qué nombres puedes decir, si eres una empresa incluyente, pues toda la información que debes de poner debe de ser pues justamente incluyente, ¿no? Entonces, toda esa cuestión alrededor de la imagen corporativa, pues la tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y pues, ahora sí que tener todos los soportes para los slides, es lo que decíamos al inicio, si vas a decir que tu empresa les ayuda a la gente a ahorrarse 40% de X insumo, tienes que tener lista información para poderlo demostrar y que lo puedan ver. Entonces yo creo que hasta aquí ya le dejamos a la presentación, yo creo que a lo mejor van a salir algunas dudas, por ahí háganoslo llegar. Antes de irnos, quiero mandar algunos saludos a Cristina, gracias por vernos, hola Arely, a Jorge Méndez, buenos días, Susana, un saludo, Marlene, gracias por vernos, Cristina Lorena también, saludos, a Arica Castillo, un saludo también, a Génesis Morales, saludos, ahí se me pasó alguno que porque aparezcan al rato, pues también les mandamos saludos y señores, pues muchas gracias por vernos, ya se nos fue el tiempo bien rápido, si tienen algunas dudas, por favor, escríbanos aquí al canal, a la presentación, se las podemos hacer llegar, si ustedes lo quieren, nada más avísenos y con gusto se las compartimos. Pues señores, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues que tengan un feliz domingo y nos vemos por aquí la próxima semana. Saludos.